All the drugs in the world that you need. We get high to pass time, but bitch, I ain't no fiend. I got money on my mind, I be stacking my green. Shawty say she like my style, I be dripping with ease. Please don't send me naked pictures, I don't like to be teased. Say she got a super soaker, well girl, just let me see. I ain't worried about these niggas ain't scaring me. I was destined for this life, it's in my destiny. Friends wanna be friends when you doing the most. How you tell me you my bro, then you went out and told. Bitches say they down the ride, but be folding like my phone. People hustling in my car, but I ain't trusting the phone. Starting to fall and they envy, so I don't talk, I work hard. You could be someone today and just be nobody tomorrow. She said I'll never be but it got no heart. The black ash on the floor. And I got all the drugs in the world that you need. We get high to pass time, but I ain't no fiend. I got money on my mind, I be stacking my green. Shawty say she like my style, I be dripping with it. And I got all the drugs in the world that you need. We get high to pass time, but I ain't no fiend. I got money on my mind, I got money on my mind. I got money, 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 money. Poderles anunciar que pues bueno, se va a tener un torneo directamente en Toluca, banda, en el despacho del COF, que ya veo que es muy conocido. De hecho, ahora que estuve comentando eso, mucha gente me estaba diciendo que mucha gente lo conoce. Y que bueno, yo voy a estar narrando ahí en vivo, en directo, voy a estar con todos ustedes ahí en Toluca de Lerdo, en este despacho del COF, que me parece va a estar bueno. Va a empezar y comenzamos el 8 y 9 de agosto. La inscripción es únicamente de 100 pesitos, así es que no se lo pierdan. Quien guste inscribirse pueden ir con LA Atena para poderlo ver. Vamos a poner rápido el audio, todo colocado como debe de ser, porque me parece que ya tenemos tiro. Aún no, ya me habían espantado, estos canijos. Pero todavía no empieza el matchup. Aún así les voy a dejar la pantalla acá para que en cuanto empiece Lion contra DJ Lucho. Lion contra DJ Lucho, A ver, estamos esperando, me parece, a DJ Lucho. Lion en contra de DJ Lucho. Y mira. Eso es una falta de respeto de Geese Howard, ¿eh? Oui, oui.
Tano, Tano empieza. Está la máquina, pero la máquina también está loca, ¿no? Se está poniendo bien, bien ruda. Ah, es que me dicen que están compartiendo, señores. Yo también los invito a ustedes a que compartan, a que hagan sonar esto. Se viene Lion en contra de DJ Lucho. César Dash se quiso tomar un break, quiso descansar. Y se comprende después de un macho tan cerrado, tan bueno, tan estresante. Y pues sí, está cañón. Entonces, habrá que esperarlo. Por el momento DJ Lucho va a ser quien tome el cargo, quien se rife el macho. Mira nada más que... ¡Oh! ¡Ulala! 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 ¡Sobocket! ¡No puede ser! Vámonos Lion en contra de DJ Lucho. Vamos a ver qué rolones nos trae DJ Lucho. No, Maya, ni siquiera me acordaba cómo era el screen del continuo de este gran juego. Habrá que esperar, me parece que están cambiando. Están acomodando unas cuantas cosas. A ver, permítanme, me están mandando un mensaje desde Perú, papu. Comienzan, me dicen, ahora sí arrancamos con esto, seguimos con los raíces de la COP, seguimos con la COP 96, aquí señores, en Athena Games, con este torneo de LDA Global Innovation, llamado The Peruvian Challenge. Gracias Arcade Los Ángeles por el apoyo y por podernos dar esta gran señal. Y mira nada más, cambio de personajes completo, solamente Yagami lo recuerdo y también a Clark Steel. Vamos a ver, y de inmediato vamos a analizar el estilo de juego de estos dos participantes. ¿Qué tanta diferencia hay? ¿Qué cross-up tan cochino tiene aquí Yagami? Perdónenme, pero lo tenía que decir. Está completamente fuera. Fuera de nivel ese cross-up, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Se viene Clark, Alpha, Tiberius, Omega, Steel. Buena manera de botarlo. 1, 2 y 3. No le dura mucho el gusto. ¡Oh! No. Vamos, tengo ganas de ver a Chang y tengo ganas de ver a Chin, ¿eh? O sea, de verdad tengo muchas ganas de ver a esos personajes. Vamos a ver si viene lo bueno. Ahí está, llega Chin. Y vamos a ver cómo le va a Gensai. Chin Gensai, el maestro de los Psycho Soldier Teams. Que raramente no tiene nada de Psycho Powers, pero sí tiene el poder de ponerse bien briago. Se parece a mi tío Nolo. Buena manera de mandarlo para arriba. Buena Argentina, Break Breaker. Queriéndose acercar, hermano. Short Hops. Ahí está lo que mencionaban. Esa manera de ganar en el Air to Air. Excelente Wake Up Attack con Argentina Breaker. Muy bien, muy ofensivo DJ Lucho con ese Clark Steel. Se queda abajo buscando un putzi, no pasa nada. Vuelve a rematarlo. Lo deja arrastrando en el suelo, señores. No puede ser. Qué reacción de DJ Lucho dando ese pequeño jab. Otra vez ganando con el bolazo de metal. Ya la pone a girar, hermano. Aquí puede ser buen castigo. Y eso es lo que siempre ha estado del lado de Chang. Vean el daño de chip damage en el corner. Una vez que pone a girar la bola de metal, es inminente. O sea, es una cochinada, gente. Me encanta cómo cargan. Bien ganando arriba. 1 y 2. Se viene con el charge move. Rápidamente lo agarra. Mira cuánto daño le va a hacer. Cuánto daño le genera ese throw. Cuánto daño tenés. Qué manera de pegar por abajo. Dios bendito. Bueno, con el down de se quita. Le da una oportunidad todavía a DJ Lucho. Oh, los dos se bajan todo el power. Se van de esquina a esquina. Simplemente pegando una neutral. Bien, 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 bien. Me gusta. Aquí se va a ver otro nivel. No me quiero imaginar cómo va a ser la final de aquí, o las semifinales.
una locura y un completo cambio estilo de juego tanto de Lion como de DJ Lucho. Algo que realmente me está gustando. Me está gustando mucho ver eso. Y insisto, acabamos de ver a dos jugadores peruanos muy buenos y ya llegaron otros dos muy buenos. Perú de verdad creo que sí es una potencia cofera, ¿eh? Vamos a ver, me parece que DJ Lucho si quiere tomar las cosas con calma y creo que es lo mejor, ¿eh? Definitivamente es lo mejor. Tienen que siempre estar... Tienen que estar al puro puntaje. Viene DJ Lucho. Va a querer poner a sonar la tornamesa. Unas cuantas rolas coferas. La misma tría, Mai Shiranui. Se viene con Leona y con Clark Steel. Vámonos, señores. Y comenzamos con la rola de los Ikari Warriors Team. ¡Oh, bien! Mai Shiranui rápidamente castigando a Yagami. Y esta vez Yagami veo que lo utilizan como punta. Bueno, eso es lo que le terminó causando después de ganar tanto ser. Tuer le mete en el stun. No puede ser. ¡Cuánto daño! Y mira cómo se levanta Mai. Se viene un personaje que hizo polémica anteriormente entre los mismos visores y entre el respetable público que está el día de hoy comentando que si se baneaba, que si no se baneaba, que se vale, que no se vale, que está muy broken. Nadie lo sabe, señores. ¡No puede ser! Ya el máximo fue nada más como de pánico a ver si terminaba funcionando. Viene Clark Steel. Buen esquive neutral, me gusta. Para atrás, para adelante, no pasa nada. Poco a poco se empieza a ir otra vez la patada. Antiaéreo. Sigue cargando el power. Buena manera de no permitirle subir ese nivel 1, Lion. Llega Lion Cop, DJ Lucho que quiere acercarse, señores. Otra vez ganando en el aire. Ahí está Lion. El Vigilion empieza a rugir fuerte. Y no se le puede acercar en este momento. DJ Lucho está buscando la fórmula. La manera, pero nada más no le encuentra. ¡Qué buen Mitty! Apenas tocando el suelo. ¡Mete! ¡Ay! Argentina Break Breaker. Wake up nivel 1 de inmediato de parte de Lion. DJ Lucho que le castiga ese short hop. ¡Oh! Llegó después Lion. ¡Qué bueno! Si no era por daño, era por chip damage. Llega Leona, el último personaje, el último recurso de DJ Lucho. Oh, mira cómo lo hace, como que se le está cayendo. ¡Excelente el agarre! Reina, bienvenidos a todos. Vámonos, viene Cho Chan Koean. ¿Qué podrá hacer? Rápidamente llevando al corner, muy buena con esa patada fuerte por abajo. Llega con ese double jumping. La tercera lo manda a dormir. ¿Cómo le va? ¡No! Termina saliendo todo el combo. Aún así logra hacer esos dos yogus. Pegando por abajo, cuidado porque mantenga, ya tiene el máximo. Y esto podría pasar factura fuerte. ¡No! DJ Lucho se anticipa a la jugada de Lion. El León me lo enjaula, ¿no? Lo dejan como León enjaulado. A nada de llevarse este punto. 1-1 el marcador. Tun, tun. ¡Uy, qué bonito!
y ese tipo de canciones. Por eso me gusta ver tantos personajes, porque también los rolones, el rolón es buenísimo, hermano. Y escúchalo, cambiando Lion rápido la estrategia. Esta vez se va por Chucky. ¿Cuánto le termina bajando a Mai Shiranui? Usted, Morco, óigame. Viene la quemadura de tercer grado, hermano. Llegando desde arriba, muy bueno el castigo. Y aquí viene mucho chip damage. No, hoy. Doble vez por abajo, bueno. Oh, man, qué buenos overheads de parte de DJ. Mucho. Y no me había dado cuenta, pero Mai Shiranui tiene una velocidad muy grosera, ¿eh? Los dos se terminan mermando el power. Chip, no, le sale barato. Bueno, ese short hop. Síguete. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cómo! ¡Ey! ¡Mix up, San! No era golpe, era comando de agarre. Varias. Vamos a ver dónde ya llegó. Al que le dicen muchos la cochinada. A los que muchos le temen. Este que es José José. Cuidado, Chingetsai. De inmediato se mantiene abajo. Mira cómo la hace. Cómo la aplica, papo. A ver, acércate. A ver, pégame. Recordar que es invulnerable una vez se encuentra activando. Cuando está activándose hacia arriba. Con la patada hacia arriba. Por lo que prácticamente te va a castigar. Bien, gana ahí en el cielo. Doble vez con las patadas débiles. Ahí está, back throw de parte de DJ Lucho. 15 en el cronómetro. Siguen jugando prácticamente al desenganche. Golpe y desenganche, golpe y desenganche. Mira, ahí está. Ah, oh, respetó el nivel 1, muy bien. Ready, go. ¡Oh! Ahí está, qué cortadita, papu. Deténme este regalito. Comienza con el down de muy bueno, le esquive otra vez el antiaéreo. Y el esquive neutral le da la oportunidad de bajarle mucho a ese Yagami. Wake up, DP. Los dos personajes que portan, que sienten, que viven con la sangre de Orochi dentro de su ser. Vamos a ver qué terminan haciendo. Yagami contra de Hater. Muy buena la reca. No te la creo. Se la termina robando esta, hermano. Sería una locura. Wendy Pila adivina por completo el Jopin. Y mira cuánta presión tiene en el corner. Por fin logra salir Leona. Muy bueno con ese back Jopin. Ya no tiene nada. Yagami que todavía se burla. La esquina, esquina. Tiene la patada. Buena esquiva hacia atrás. Hacia aéreo de parte de Leona. Buenísimo, a pesar de que tenía todo en contra, logra dar la vuelta. Señores, primer lugar de este gran torneo que estamos presenciando. Se va a hacer nada más y nada menos que $250, segundo lugar $100 y tercer lugar $60, lo que se está jugando en este de Peruvian Challenge Cup 96. Y de inmediato al ataque. Ya se va Chin. Trae a Mature. Me parece bien que haya metido a Mature, la verdad. Chin, si bien es peligroso en esta copa, creo que por lo mismo el estilo de juego, cómo castigar a Chin o cómo intentar lidiar al personaje, lo tienen bien presente los jugadores ya de alto calibre. 1, 2 y 3. Overhead en el último. ¡Oh, qué buen reverse al nivel 1, brother! ¡Otra vez! No puede ser, DJ Lucho, trabajando bastante rápido eso reversal. Reaction San San. ¡Oh, muy bien, eh! Ahí DJ Lucho. ¡Oh, excelente! Ganando en el aire. Viene con un pequeño salto, otra vez castigando. Bueno, el overhead queriendo conectar. ¡Oh, lo mandó a dormir! ¡Oh, puede ser esta Mai Shiranui! ¡Está desatada! ¡A la flauta! Muy buen castigo el que terminó haciendo este camarada.
Ya se lo va a llevar para otro lado, otra vez queriendo conectar por abajo. Excelente los antiaéreos por un lado y por el otro. Rápidamente viene con todos esos poderes, con ese chip de Mex, pero aún así la tiene muy difícil Lion. DJ Lucho hizo mucho daño, mucho castigo con un solo personaje. Prácticamente queriéndose llevar el Delicious, que siendo honestos estuvo a nada de poderlo lograr, de concretar la obra. Ya se viene Clark Alpha Tiberius Steel. Bueno, salto largo, Argentina Break Breaker. ¿Cuál es la opción del ataque? Excelente tick throw. No, sí, ya era un trade, estaba muy difícil. Tenía que haberlo mareado Lion para poder todavía llegar a Leona. 3-1 el marcador, DJ Lucho sacándole pero gala a esa Mai Shiranui. Simplemente sacándole mucho provecho al personaje. Lo más difícil, o sea, era en la primer reca terminaba siendo el reversal. La velocidad que debes de tener para poder hacer ese reversal, la velocidad y ejecución, porque como les digo, y creo que todos van a estar completamente de acuerdo conmigo cuando digo que la KOF, conforme más fue avanzando, la ejecución, el input, la manera en la que movías la palanca, botones, era un poquito más certero. Es lo que también está pasando en esta bonita KOF 96. Ya comienza llegando por arriba, otra vez el salto neutral, un pequeño gusto, le repite la dosis. ¡Ay, buen esquive! Lion comienza bastante bien, el león está desatado, ahora sí le quitaron la cadena. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo hace que esquive? Le esquiva en la segunda reta, se pasa de lado, Lion no termina pegando en el objetivo. ¡Wake up DP! 1-2. Project Hill buscando distancia, back jumping, queriendo adelantarse. ¡Ay! ¡Ah, qué bonito! ¡Somos un machine! Ya viene León, hermano. De inmediato con la bola de energía. Cachetadón certero y vámonos para la esquina. Ahí te ves guapa, ahí te ves bonita. Buen DP de parte de Yagami. Después llegando con la jorobiña. ¿Cómo le permite? Dice, agárrame este regalito, hermano. Y ahora la situación se cambia, el entorno es completamente diferente. La partida pasada, DJ Lucho estaba jugando prácticamente el 3-1. Ahora es él el que está contra las cuerdas y Lion tiene la ventaja de aún contar con dos personajes completamente nuevos. Buen castigo con la bola de energía. Ese down de Leona es una cochinada. Ve la distancia, hasta dónde llega, dónde pega. Tiene las piernas más grandes que Jennifer López. Venga, con los fuertes. 1-2. Excelente. Otra vez con el down de L. Repite la dosis. ¡Ay! ¡Oh! Triple overhead. Sí le llega al tercer personaje. Aferrado. Como tú a ella. Este DJ Lucho. Otra vez down de L. Se pone a hacer el charge. ¡Uf! Counter, ¿eh? No sabía que se entraba como un counter. Al menos para charge move de la bola de metal, ¿no? Y ya iba a ser una locura si DJ Lucho le daba la vuelta. 3-2 el marcador. Voy por un vasico de agua, no tardo nada, gente. Oh!
Uy, mira con qué canción me reciben, hermano. Vamos a continuar con esto, ya estamos de regreso. ¡Ah! ¡Oh! Ay, nada más. Escúchala, siéntela, gózala. ¡Está dormida! ¡Ay, no, DJ Lucho! ¡DJ Lucho le dio una oportunidad! ¡Ah, oh, bueno, no le salió tan caro, pero... Pero no, 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 no haga eso, compa. No lo haga, compa. Si ya lo tiene de una vez, vaya por todo o nada. Sí, no, porque ahí se lo pueden llevar, ¿eh? Vamos a ver, no lo deja cargar. Mira cómo, se termina haciendo ese slow motion bonito, soberbio. Y esto es, creo yo, porque también es en que, obviamente, estos juegos tan padres de King of Fighters tenían su diferencia a otros. Claudio Flores, bienvenido, hermano. Es correctísimo, lo perdonó como usted a su novia, a su ex, así lo terminó perdonando. Eso no se tiene que hacer, hermano. Otra vez, se viene el Charge Smoke. Y quiere aprovechar DJ Lucho porque sabe que puede generar un counter si termina pegando con la bola de metal, bien por arriba y por abajo. No, más que el rango que tiene Chang en esta copa. Y luego con la maña que tiene Lion, pues peor tantito, 3-3 el marcador. Clark, Mai y Leona, ok. No va a haber cambio, yo veo que DJ Lucho tiene como que ya a sus personajes predeterminados. Veo como que un poquito más de diferencia en Lion, siento que podría estar regresando, devolviendo, trabajando con el Chin, que dada las situaciones, no lo sé. Vamos a ver, buen counter. Rápido para el corner, doble vez por abajo. Papá, ¿dónde, hermano? Deja de hacer la misma, lo termina quemando y lo deja de esquina a esquina. Van a trabajar de corner a corner los dos y los proyectiles van a ser los protagonistas. Ahí está, señores, pero no, Lion dice, no, 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 hermano. Vámonos directamente a los golpes. A mí me gusta que el protagonismo sean los puños y no los proyectiles. ¡Ey, qué manera de castigarlo! Vamos a ver, bote completo de parte de Mature. Rápido el antiaéreo, pegando por abajo. Quiere continuar con eso, señores. Cross up, baby. ¡Ay, buenísimo! ¡Oh, puede ser! ¡Sí, lo Mario lo aprovecha! Completamente letal el stun de Mai Shiranui. Ah, son rolones, esos son rolones, hermano. Bien pegando por abajo, Koean llega arriba. ¡Uy! No pudo hacerlo ya, Shiranui. Le detiene en el nivel 1. Y es que DJ Lucho es un artista metiendo ese nivel 1 en reversal. ¡No! ¡Sí! Vámonos. ¡Oh, mira cómo le tuerce el cuellito, papu! ¡Cómo lo agarra! Viene otra vez con esa bola cargando, no pasa nada, back jumping, los dos ganando en el air to air como siempre. Lion debe de tener mucho cuidado, DJ Lucho. Ese Chang en el air to air es letal, o sea, la rapidez, la hurt box que tiene con su esfera. Y mira, nada más parece que me escuchó, no le deja hacer mucho, lo manda a la lona, lo pone a dormir. Y le da un punto más a DJ Lucho, 4-3 el marcador. Y tengo que decir que, ¿qué creen? Que estos matches, o sea, tanto DJ Lucho como Lion... Lo siento, muy rush down su juego. En el match pasado que tuvimos entre Robin y César Dash, era como más juego neutral, como que se iba más largo, se extendía más el timing del match. Concuerdo completamente, KOF 96, uno de los mejores soundtracks que tiene es esta KOF, sin broncas, súper, súper bueno. Vamos a ver. Buen agarre rápido y oportuno de DJ Lucho para llevarlo al corner.
Ya comienzan a llover los proyectiles, va a aventar otro abanico. No, señores, lo que les estaba diciendo en el Airtwerk, le va a ser un dolor de muelas poder trabajar a ese Choi. Pero cuidado, perdón, ese chat ya lo tiene nada de marear. Cuidado, está nada del stun. Buen esquive, se los dije, estaba nada del stun. Llegaron los cuatro golpes. Y es por eso que les estoy diciendo que tiene un estilo muy diferente cada jugador peruano. Créanme que es otro mundo, a pesar de que tengan algunos personajes, juegan muy diferente. Tienen su estilo de juego realmente insignia, particular. Uy, cómo le juega a DJ Lucho con eso, Ron. Muy buen cross up. Muy Ron este switch side. Putz, y ya no había nada que hacer. Viene nada más y nada menos que Leona Heider, hermano. Oh, Led Guken en su cara, en su carita. Desde arriba le repite la misma. Ah, cómo se pone a correr, no puede terminar. No culmina el combo. Esta vez no, esta vez tampoco. Uno, dos y tres, cinco golpes. Todo dentro, nada afuera. Va a buscar distancia de corner a corner, pegando por abajo con el down de. Sigue dando esos rolls, DJ Lucho se quiere adelantar a Led Guken. Ah, la agarre. Gerard Calfa, Tiberius Steel en contra de Geese Howard. El que deja huérfanos a los niños. Este que no respeta. Otra vez, todos. Entra 5, se termina aguantando. Bueno, el antiaéreo quiere seguir. Quiere seguir proponiendo. No lo encuentra. Viene con el Led Guken. Otra vez le repite la dosis. Bien ganando allá arriba. ¡Ay! ¡A nada! ¡Sí! Si pegaba de todos modos, creo que ya eres tú, ¿eh? Para Lion. Y de hecho, no sé si sepan, pero en la COP 96 también varios de los lugares donde pelean nuestros personajes de la CAP son lugares reales, en el mundo real. O sea, son lugares que existen, como este que están viendo en pantalla. ¡Ah! Bueno. Otra vez llega con ese salto largo para quitarse el proyectil. Argentina Break Breaker. ¡Ay, DP! No le importa. Este no respeta. De verdad, este sí le vale gorro, ¿eh? Venía con el golpe. ¡No puede ser! Metió un poke y después genera las tres recas. Se la lleva Lion 4 a 4. ¡No manches! ¡Oh, este está más cerrado! Este está bien ajustado, este match. ¡Buenísimo! ¡Oh, qué buena! A ver, ¿cómo se zafó? ¿Quién sabe? Eso, señores, es reaction. Buena más esa canción. Otra vez. Siéntela. Papu, esa rolita en los 15 años. Uf, chulada, Led Guken. Mira, tan solo me doy cuenta en el Geese Howard de Lion. Más tranquilo, o sea, como que más cambiando opciones. Buena la pasada. Otra vez buscaba con el backdash poder castigar con el back jumping, perdón. Buen golpe. Y cuidado, porque una vez que entra ya está el mareo. ¡No! ¡Oh! Llegó el puerquito valiente. Llegó el marranito, llegó Bates. Llegó el Salvador con una manzana en la boca. ¡Se levanta! ¡Oh, parecía que el chip de Mech lo iba a lograr! ¡No! ¿Cuántas copas tenés? Viene con el Led Guken. ¡Oh! ¡Oh! Yo pensé que se lo iba a llevar, ¿eh? Yo he visto que baja más esa cosa. Depende, yo creo, de cuánto están masheando los botones y moviendo la palanca para que suelte rápido ahí en el throw. Me encanta porque no se dejan cargar el recurso, nada más se ponen a cargar a la distancia y luego empiezan a burlarse para quitar la poquita barra que tienen del power. Y falló otra vez el combo. Oportunidad de Lion. ¡Oh, manches! ¿Cuánto le bajó ese chavo? ¡Oh!
por si para poco lo vuelvo a agarrar. Esta vez fue menos, esta vez sí le macheó DJ Lucho. Macheando por tu vida. El reality. Puede el antiaéreo. Down day, overhead. ¿Cuánto le bajó el true de Chang? Ahora vamos a ver a Yagami. ¿Quién ha sido, la verdad? ¡Oh! ¡El combo clásico! ¡Con la B de la victoria! ¡Con la B de venganza! ¡Con la B de me voy! Ahora vamos a ver a Clark Alpha Tiberio Salo Omega. Amo de las llaves. Este brother, para mí que Clark, antes de ser militar, trabajaba como... ¿Cómo se dice? Como herrero. Cuidado. ¡Susto! No termina pegando. Es que, en serio, señor, de verdad, ese arte del cop es eso, el poder enganchar, el poder entrar, porque cuando entran, y sobre todo en esta cop 96, tienen una manera de mantenerte en block mucho tiempo. O sea, hasta que no cargas el power para poder salir. ¡Ah, qué chapa antiaéreo de parte de DJ Lucho! Después de down de... La presión que generan en este cop es una... O sea, de verdad, es una falta de respeto, señores. Es correctísimo por todas esas llaves que hace este hermano. ¿Cuántas llaves tenés? Tú sí entendiste, Claudio. Vamos a ver, continúan 5-4 el marcador. No más. Dice que a Yagami me doy cuenta que sí estaba muy roto aquí, porque la reca de verdad avanza. Avanza como tres cuerpos, güey. Son tres cuerpos de avance de la reca, de la reca inicial de Yagami. Excelente. Otra vez buscando la sucia. No termina abriendo. Muy bueno el Warcross. Tiene que tener cuidado, DJ Lucho. Ya lo vimos. De qué manera puede meter ese nivel 1 donde aproveche de esas recas, donde abuse de ellas. Podría ser un problema que DJ Lucho ya sabe cómo encontrar la salida. ¡Qué buen DP! ¡Ready, go! Ganando arriba Leona. Rápidamente. DP para intercambiar. Para cambiar el ritmo. Y sí, entró toda la onda de energía. Después el throw. Mixo bonito. No pasa nada. Se va para atrás con el back jumping. Salto. Mira esos short hop neutral tan bonitos para evitar el proyectil y no comprometerse. ¡Qué barbaridad! Que viene Giz Howard. Intermediarios de los dos. No le deja cargar absolutamente nada. Ya lo vimos una y otra vez. Y sabemos que no se van a permitir cargar ese máximo. Esto se ha ido prácticamente a base de golpes. En el face to face. Ahí de frente los dos. No, ni siquiera los proyectiles están siendo protagonistas, ¿eh? Aquí sí se están dando duro y parejo. ¡Oh, otra vez salió el manteca! Este gordito es un metiche. ¿Quién sabe dónde está mi estimado Aguilar? Pero afortunadamente por el momento no han llegado. Otra vez. Cuidado, quería el panzazo, quería el ataque del señor Barriga. Castigado por las pequeñas piernas de esta leona. Que tienen un largo de no sé cuánto, señores. Pero llegan y abarcan demasiados cuerpos. Otra vez, apenas estaba cargando el power rápidamente. Se lo quita, si quiere aproximar, no lo logra. Venga, termina aguantando. Tranquilidad. Tranquilidad y paciencia, joven Calimán. Qué buen juego, neutral. De verdad están jugando mucho, muy bien estos dos jugadores. Casi la mayoría del enganche ha sido por base de un trade. O sea, ¿saben lo que es eso? Es correctísimo, se fue a echar un acidito fólico. Cuidado, pegando por abajo otra vez. Van a marcar distancia. Excelente, Lion ganando arriba. Como le dije, Lucho, no sé qué también le vaya a ir con ese Clark Steel en contra de Chang.
Exactamente por eso, por la ventaja. Sí, no, estaba muy difícil. 5 a 5 al marcador. Creo que hasta el final para Die Lucho era un muy mal matchup Clarkson, definitivamente. Es que en el air-to-air también ganaba. O sea, si Lion generaba más back jumping y Die Lucho al frente, iba a ganar simplemente en el back jumping y con los fuertes iba a dar con la bola de acero. Y en la esquina, pues tiene, obviamente, su arma, tiene la bola de acero para poder mantener a distancia a Clark. Clark, el cerrajero Steel. Vámonos al tiro. Venga, First Attack de parte de DJ Lucho, pero de inmediato. Ya vieron otro trade. O sea, de verdad, están jugando mucho, muy bien estos camaradas. Antiaéreo a dormir. Venga, le sale rápido el combo. Es que aquí el stun sí lo puedes quitar rápido. Si mashas rápido, la máquina lo quitas de corto. Por eso es que ven opciones tan cortitas. O sea, por eso es que los jugadores no se arriesgan tanto con los combos. Ya comienzan los proyectiles. Punto y primer golpe para DJ Lucho. Logra poderlo poner en el corner. Otra vez a dormir. ¡Otra vez ese gordito, por Dios! ¡Amárralo, hermano! ¡Échalo al caso! Con un solo personaje prácticamente impecable, DJ Lucho le logra llegar al tercero al aire. Pero por mucho, ¿eh? No, man, o sea, sí hay una diferencia. En este match había una diferencia abismal. Venga, bien, eso es lo que les estaba diciendo. Eso me refería con el back jumping de Chuck. Muy bueno, empieza a matar a las arañas con Mai Shiranui. Mucho daño el que recibe ante aéreo de inmediato. El esquive, ay, no te la creo. Le va a hacer el Delicious. Uy, terminó el render combo. El Charge Mode se viene, se levanta con nivel 1. No se lo permitió Lion. Parecía que lo iba a lograr ahí Lion, ¿eh? Perdón, este DJ Lucho con el 3-1. No, ya le da la vuelta. Yo, de verdad que me cuero, ¿eh? Venía con el nivel 1. Buen intento para poder mermar mucha vida, pero no da resultado. DJ Lucho se lleva el 6-5 a casa. Tun, tun. Tun, 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 tun. Tun, tun. Tantín. Tun, 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 tun. 6-5 el marcador. No, yo veo que DJ Lucho no le importa realmente el acomodo de Lion en el aspecto de dónde deja posicionada a Mai. Mai es su punta. O sea, Mai veo que sí es como ya el personaje predestinado a estar como la punta de los personajes de DJ Lucho. Y eso sí como que me queda completamente claro, ¿eh? Buena reca. Antiaéreo ganando ahí en el air-to-air con los fuertes. Y ya comienza, eso me encantaba de esta copa. Podías dar la joroba y después meter todavía el proyectil para quedar safe. Provocar chip damage. No le deja cargar el máximo Unitelli. ¡Qué te Lion! ¿Sabía? Fíjate cómo están viendo todos los recursos, todas las bases del juego. No le pegó, porque si le hubiera pegado uno más, pudiera haber cargado DJ Lucho el máximo. Pudo haber metido un doble, o sea, pudo haber metido el quinto y no, le hubiera bajado, pero hasta el azúcar, hermano. Sobre todo el de Mai Shiranui, que baja bastante y que también se trabaja como antiaéreo. Otra vez el mismo mixo, le está funcionando muchas veces. Lion, que siempre respeta, que no presiona botón, decide irse por el juego, realmente el juego seguro, y no irse castigado. Eso, limpio, bienvenido Angel. Oh, oh. ¡Ay! Mira lo que te dije. Pero es que le mashea rapidísimo ese caballero. Porque así lo pidió Cacharrón. Así lo pidió el Cacharrón. 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 Cacharrón, Cacharrón. Cacharrón dijo que se le cambiara a Lion, hermano. ¡Ay! ¡Oh! Venía con la V. Buen top throw. Tiene que aguantar. Betbuque, no pasa nada, hermano. Otra vez buscando distancia. Quiere llegar por abajo.
Cuidado, ganando ahí en el Ertuer. O sea, ¿cómo se adaptan estos jugadores? Por Dios, comenzaron. Estoy viendo prácticamente lo mismo que César Dash y Robin. En el aspecto de que comenzaron pero bravos, fuertes, comenzaron con todo, luego pegando duro. Y ahorita, y ya se están empezando a adaptar al estilo de juego de los dos, de cada uno, o sea, de Lion a DJ Lucho, DJ Lucho a Lion, ya noto más juego neutral, ya no es aventarse a la YOLO, ya es esperar al enemigo. O sea, no manches, de verdad, está cañón, ¿eh? Qué buenos jugadores. Cuidado, bien ganado arriba, se va para atrás. Pequeño Fuchi, lo tiene en el corner, ¿eh? Aquí podría ser. No, doble patada neutral. Uy, está muy pelado. ¡Uy! ¡Buen el golpe! ¡Oh, qué buen we punish! Ya le caté la del macarrón, hermano, al cacharrón. Venga, sigue el daño. Ganar de arriba, lo va a llevar el corner. Esta podría ser, tiene oportunidad de meter. ¡Oh! Se adelantó, pensaba que iba a pegar. Adiós. Lion no pega. Y por eso dio primero la patada débil y después hizo el esquive neutral, porque pensaba que venía un golpe y quería meter nivel 1. Bien por Lion, que no se lo permite. Pone 6-6 en el marcador. Güey, está súper parejo este tiro, no están separados, ¿eh? No se han separado mucho de los números. No hay realmente una clara ventaja o diferencia en ellos. Yo también hace ratito sí escogieron a Krauser. Cuidado. Bien. Otra vez. ¡Oh, cachetador! No, le tiene. Lion le tiene un respeto endemoniado al máximo de Mai Shiranui. A tal grado que si está nada de cargarle la barra de poder, prefiere no pegarle. O sea, prefiere irse para atrás, hacer la burla para bajar la proporción que tiene la barra y poder otra vez hacer el enganche ofensivo. Pero no, es que sabe lo que baja. O sea, Mai Shiranui te pega con esa huevada y te baja de verdad el azúcar. Kajuken, buen salto largo. Otra vez, cómo son buenos saltando los proyectiles estos camaradas. ¡Oh! Terminó entrando, le midió 2, no 3. La tercera, la vencida, y bien lo dicen, porque en el tercer golpe ahora sí ejecuta el nivel 1. Es correctísimo, bueno, así va a ser el cacharrón para toda la banda. ¡Oh! No está el puerquito para salvarte esta vez, le baja bastante. Lauda de energía, no pasa nada, un pequeño salto. Vámonos a marcar distancia. Lion quiso buscar una oportunidad. Nada que hacer, DJ Lucho ganando todavía con un perfect. Otra vez. Viene por abajo. Recuerden que cuando se gane, cuando se llega a una puntuación de 8, van a cambiar de lado, ¿ok? Van a cambiar de lado los jugadores, por lo que dejarán que, pues bueno, pierda rápidamente uno de los... O sea, van a dejar la máquina y que rápido gane. Mira, todo ese chip damage. ¡Uy, buena manera de gastarse el power! Ahí está, sale Clarkfield. Y si ya estuvo, deje a mi sargenta. Va a tomar distancia, ganando arriba. Muy buena manera de hacerlo, DJ Lucho se está luciendo con esos saltos. Es muy difícil ganar la Chan Kuehan en el Earthwear. Otra vez Lona de energía y me encanta cuando se hace el slow motion para adelante y para atrás. Venía el castigo excelente con el down de utilizando el charge move para poder quedar en cancel. Otra vez un agarre. Mucho chip. Oh, mañoso el chamaco, mañoso el cacharrón. Ah, claro que sí, la partida pasada también estuvo buenísima, hermano. Ahorita la verdad están jugando bien tranquilos, o sea, bueno, tranquilos hasta cierto punto de que, ¿cómo decirlo? El juego se va igual a base de footies, golpes pequeños, enganches muy cortos, casi en los setups, por la defensa que tienen los dos jugadores, tanto DJ Lucho como Lion, en los setups no están dando mucho espectáculo,
porque los dos se cubren muy bien, güey. O sea, no han podido continuar la ofensiva una vez que los tiran. Vamos a ver. 7-6 el marcador. DJ Lucho a un punto de poder hacer el cambio, el switch side de players. No. No funciona. Oh. Oh, me espantó. Y otra vez viene José a cantar. Qué triste, puedes irnos. Adiós, hermano. Cuidado, ya se va al máximo. Decídese para atrás de nueva manera. ¡Oh, qué castigo en medio de la reta de DJ Lucho! Y ya llega Chin. Ya llegó José. Vamos a ver cómo le termina yendo a Chin Getside. Ya se pone a beber tantito. Le dice que dónde está para darle caña, hermano. Ay, bueno, el antiaéreo. Marcando distancia otra vez. Mira, lo que les digo, o sea, están jugando, de verdad. Oh, manches, al puro enganche, brother. Están desenganchando y de verdad se la están confiando al primero que caiga. Es el primero que va a tener la ofensiva. Mira. Muy buen personaje, la verdad, para evitar los proyectiles, Sí, no, tienen una defensa bien cabrona. O sea, de verdad, su defensa está endemoniada. Y hablo en serio, porque se han propuesto muy buenas jugadas, a tal grado que lo que más les ha funcionado en medio de los mix-ups del Option Select ha sido un agarre. Porque el agarre entra porque entra, pero que los puedan abrir con overhead, con low... Vamos a ver. Venga, nueve dos por abajo. Otra vez va a marcar distancia. Me parece bien cómo lo está deteniendo. Tome. Sale rápidamente. Clark Steam dice ya baja el hermano. Ahora quien tiene el throw es DJ Lucho. No tiene a sus copas. No tiene a los colegas. Ahí Chin. Para que le venga a echar la mano el puerquito. Le gana arriba. Se vuelve a dejar caer. No llega con ese down de. Uy. Uy, a nada de que cargar el poder alcanza a hacer la burla. No más tenía nada, bro, de nada. Una bebida más de ese saque. Y pudo haber tenido el máximo. Lo termina cargando primero. Leona, ya está lo que les estaba diciendo. En lugar de pegar, prefieren irse por el throw. Le adivina la rodada. Le termina castigando. No puede conectar el nivel 1. Vamos a ver. Muy buena, muy buena reacción de ahí de Lucho. Yo pensé que ya tenía cargado el máximo. Le faltaba nada a Layo. Ahí está el catch and run. Que lo mandan a dormir a catch and run. Esta vez sí sale todo el combo de DJ Lucho. 8-6 el marcador. Y le logran a ganar la oportunidad del primer match a catch and run. Ahora vamos a esperar a que DJ Lucho, pues bueno, tome cartas en el asunto. Van a hacer cambio de lado. We'll be right back.
Ya está, señores, vamos a continuar con esto, perdón. Pequeño error ahí en el micrófono, pero ya estamos de vuelta, señores. Y vamos a ver Reca contra Leona, Leona contra Reca. Ese golpe, exactamente eso que acaban de ver, que hizo Cacharrón. Es el charge mode de Leona. Perdón, DJ Lucho. Y después pegar con el down C. Estaba rotísimo, hermano, porque era súper rápida la manera en el margen en la que pegaba el golpe. Y porque el plus, el positivo que te dejaba el movimiento de Leona estaba bien, estaba durísimo. O sea, aquí como que los personajes tenían cada uno su característico movimiento o cuestión que te daba una ventaja brutal. Vamos a ver. Otra vez, llega por arriba. ¡Ah! ¡Oh, qué bonito! La pasada la terminó ganando con César Dash en contra de Robin. Quedaron 16 a 14, disculpen. Otra vez se mantiene abajo, quiere buscar rápidamente el castigo. No, señores, se va para atrás, para adelante. Dice que ¿dónde? ¡Ahí le dice Leona! ¡Uy, se quiso aventar! Muy precipitado, se hubiera guardado un poquito ahí Lion. ¡Tome! ¡Oh, la flauta! ¿Cuánto le terminó bajando? ¡Oh, el skin una vez más que se lo adivina DJ Lucho! Y dice, DJ Lucho, si algo tienes que se levanta bastante pegando. Se presiona mucho botón cuando se levanta. Sí, no, esta Leona, concuerdo, ¿eh? Esta Leona te daba muchas... Leona en este hop está buenísima, es buenísima. Además de que ese movimiento del down D tiene una distancia que no juegues. Cuidado, Lion. A nada de que me manden a dormir a ese Chan. Coean. A marcar distancia una vez más, queriendo ganar por arriba. Esos jabs. Sabe que tiene una ventaja clara DJ Lucho. ¡No! ¡Me hagas esto! ¡Sí! Ya regresó. Vamos a ver. Otra vez se viene con la espera de metal, Papu no termina conectando, atrás, adelante, adelante, atrás. No alcancé a ver qué pasó, pero el punto es para el buen compañero DJ Lucho. Marcando hits. Y aquí ya es primera vez que se marca una diferencia de más de 2 dígitos. 3 puntos ya para DJ Lucho, Lion aún se encuentra abajo. Pero sí es la primera vez que se nota una diferencia completa en la puntuación. A lo largo de este matchup no se había visto esto, ¿eh? 3 puntos de diferencia jamás. Hasta ahorita lo está logrando DJ Lucho. Lion Cop ya saca a este Chin. Lion ya saca a Chin y va a meter a Mature, la siempre confiable. Saben que aquí Mature es Mature, Mature es amor. Si ganar un torneo querés utilizar a Mature de vez. Venga, bien, down D, no pasa nada. Nueva le ves que venía con el doble overhead. Ya lo estaba adivinando ahí Lion, que manda a Chan como punta. Sí, señores, entró muy bien el Mitty. Vamos a ver. Cuidado porque Cacharronic. Cacharronic comienza fuerte. Cacharronic no quiere dejar mayor ventaja. Pero eso no está en sus manos. Eso no está realmente en lo que él quiere, sino en sus manos, en su poder, en su skill para poder detener a DJ Lucho. Y pegando abajo con el down de. Está dejando cargar mucho el Pou. Cuidado, un golpe. 2 veces arriba, 3 veces te engañé, hermano. Le repite la dosis después con un agarre. Buen manejo ahí con esos short hop. De parte de DJ Lucho, que le va a hacer mucho chip damage. Eso es prácticamente inbloqueable. ¿Qué onda? ¿Cuánto chip le hizo? Y todavía le dio oportunidad de apertura. ¡Ah! Pero si de daño hablamos, mira lo que le bajó Chuck.
No, man. ¿Cuánto le va? Ese es daño. Ese es daño, señores. Y no tonterías lo que termina haciendo Haychak. Demasiado daño. Bueno, el agarre. Vámonos. Este movimiento. Es exactamente lo que le estaba diciendo. Lo tienes que esquivar sí o sí. Era nada más lectura, mixeo bonito. Le sirvió nada más una vez para poder adivinar. Mature no pudo hacer mucho. No, es que baja demasiado, brother. El soplamocos de parte de Chang le bajó muchísimo. Ya comienza DJ Lucho. Las ondas de energía, sí, exactamente para eso. Mantenerlo a distancia, el spacing y los proyectiles obviamente de Yagami pues no pueden llegar al objetivo. Oportunidad de Lion. Mete las tres recas. El bueno, el DP. A eso me refería yo con el block stun cuando meten las recas. Que si tú quieres reaccionar, si tú quieres hacer un reversal, creo que no se puede. Son pocos reversals los que pueden castigar las recas de Yagami. Están los tres. Llega la tercera. Argentina Break Breaker. El daño que le termina haciendo lo deja en el corner. Llega con un pequeño short hop. Quería hacer la mañosa. No la logra. Cuidado, buen esquive con el DP. Los dos ya no tienen nada. Se encuentra en la esquina. Bonito el futsi. Le baja, le quita la oportunidad de tener ese power adelante. Nosotros haciendo el bailoteo. 20 segundos. Llega el futsi de DJ Lucho. Y es a 6 el marcador. Los primeros dos dígitos se van del lado de DJ Lucho. Tun tun. Recordar que en este torneo, señores, escuchen nada más la premiación. Una chulada, una verdadera chulada. Se van a llevar $250. Primer lugar, segundo lugar, $100. Tercero, $60. Lo que se está dando aquí en The Peruvian Challenge 2020 COP 96. Disfrútenlo, gócenlo, hermano. Recuerden las raíces de la copa. ¡Oh, la flauta! Lo que le dio con ese counterattack. Le bajó lo que él hubiera hecho con un nivel 1. Otra vez lo mantiene en el corner. Pone a girar la espera. No llega el segundo down de, pero sí. No llega el primero, pero sí el segundo. ¡Ah! Buen poke, buen jump. Mete el nivel 1, no termina pegando. Excelente back jumping para conectar ese overhead. Lo termina quemando a la distancia. Y de un momento para el otro, con nada de vida, DJ Lucho logra bajarle bastante a Chan. Vamos a ver, ya comienza. Chip damage. Qué bonito. ¡Uy! No logró parar con el jab. Va a buscar distancia. Bien manejando ese down de. No termina conectando al final del día. Otra vez venía con la misma. El charge move. No termina conectando. Sí, no, ya DJ Lucho teniendo un poquito más de precaución. Ya lo había, ya no era la primera vez que recibía ese golpe. Sí, Chang, cuando pega con counter baja demasiado. Puede hacerle mucho daño y ya viene. Y forward, aprovechando como siempre todos esos multi-hits que tiene en el aire. Bueno, daño, otra vez. Pues esta vez le pega, pone down de. Venga, no le deja cargar. Utilizando bien la burla, manteniendo distancia. Let's hook it. Let's hook it le ha funcionado bastante bien con los back jumping a Lion. Doble vez por abajo, la onda de energía. Sabía que estaba en la esquina. Bonito salto neutral para quitarse el problema. Llega con los dos hits. ¡Sí! ¡El agarre! Llega Clark Tiberius Alpha Mega Steel. Venga. Ganando de atrás, Papu, poco a poco acercándose. Ahí están todos los golpes. Lo termina aprovechando. Tiene que agarrar el esquive, que lo adivina perfectamente. Castiga completamente todo el combo en el corner. Ese Geese Howard está empezando a sacar el poder a Argentina Breaker para dejarlo en el corner. Bien hecho. Yo me pregunto por qué ese Geese Howard no había salido antes y trae buen brillo. No
otra vez quiere pegar una reca y marca distancia. Sabe que si mete las dos recas se estaría vendiendo al personaje. Logra llegar con un jumping efectivo, llevándose al tercer personaje de Lucho, quitándole y arrebatándole un punto más, poniendo 10-7 el marcador. Todo esto lo están viviendo en carne propia, en donde juegan los colosos en Arcade Los Ángeles, hermano. Transmitido aquí en Athena Games MX, donde se va a transmitir, donde vamos a vivir un gran torneo. Torneo de la 98 que se aproxima, señores. Sigan esta página, dejen el follow, porque aquí es donde vamos a vivir un gran torneo de COP 98 presencial, para poder estar al tanto. Y también, pues gracias a LDA Global Innovation, que pueden verlo también en YouTube para no perderse nada de calidad copera. No hay quien la salve. Vamos a ver de cuánto va a ser el daño. No más. ¡Oh, no juegues! Dos barras la que le termina bajando con ese agarre, Lion. Buen esquive otra vez. No hay quien la salve. Esto parece que es todo. Sí, señores. No más. Grotesco el daño. Llega Leona para intentar acomodar cuentas. Uy, casi se lo deja cargar todo. ¡Oh, buenísimo el counter! Muy buen punish, ¿eh? Por arriba. Sí, lo mantuvo a flote con toda su vida a este personaje. DJ Lucho se lleva al perfect. Y esto, no, está parejo, hermano. Está parejo, intermediarios completamente nuevos. 1, 2, 3, 4. Otra vez la misma. Queriéndolo llevar al corner. La tercera sí encuentra el gap. Sí encuentra ese pequeño espacio para poder castigar a Lion. Quitarse ya de encima a ese Geese Howard. Llega desde el cielo. Bueno el agarre. Va para el corner. No, se anticipa con el backdash. Y aquí es donde puede hacer mucho daño. No llega el primero, pero sí el segundo. Bueno el jumping. Parecía que iba a lograr hacer el castigo. Ertuer castigado para los dos, no le deja cargar. Buena manera de ejecutar la burla ahí de parte de Lion. Cacharrón. ¡Oh! Golpe para Cacharrón. Se va Geese Howard, que hizo muy buen trabajo. Pero DJ Lucho, manteniendo ese juego neutral característico, que nada más no le permite realmente implementar un estilo de juego sólido a Lion. Una reca, entra el counter como antiaéreo. Otra vez termina proponiendo la misma Leona por abajo. Excelente wake up BP de parte de Lion. Dos recas. Se queda cortito, se queda abajo. No le termina dando a la hitbox. 1, 2 y 3. ¡Ay! Buen tech throw. ¡Excelente! ¡Qué dolor! ¡Oígame! Vamos a ver a Clark Steel. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede trabajar esto? Buen esquive. Estará otra vez por el cielo pegando uno y de inmediato metiendo todas las rejas después con el agarre. Porque tira Brain Breaker. Esta película ya la vi. ¿Cómo termina? Hay protagonista nuevo. ¡Ay, no! Se la vuelve a llevar Cacharrón. 10-8. Me repitieron la película. No hubo cambio de protagonismo. Se la lleva Cacharrón Lion sin mayor problema. Siento que ya ahorita la diferencia es que también esa Mai no ha brillado mucho, ¿eh? Al principio de los tiros Mai, puta, fue la excepción, fue la diferencia. Y ahorita ya le está costando un poquito allá a DJ Lucho poder trabajar a esa Mai Shiranui, que aún así, mira, nada más tres veces con la misma, hermano. Tres veces cayendo en la misma prenda. Buscando footsie, no pasa nada. Un salto largo de parte de Lion. Buenísimo el back jumping para castigar en el air-to-air. ¡Uy! Quemadura de tercer grado. Otra vez proponiendo la misma. Se viene con Wake Up nivel 1. Lamentable para Cacharrón, que está a un solo golpe, a un suspiro. Tiene el chip damage. ¡Uy! ¡Cómo le paró el nivel 1! Sigue presionando botón. No puede ser. Bien hecho, DJ Lucho. No pierde la cabeza. Es el abominable hombre de las recas, correctísimo.
Es un misterio, Alexis. Oh, antiaéreo. Saca Sheets 3000. Otra vez. Viene. Cuidado. Ah, buen. Buen mixeo. Llega Leona. Una vez más, ambos jugadores completamente con la misma barra de vida. Tomando de inmediato previa ventaja a Lion, que venía con todo el combo. No pasa nada, eso es safe. Qué buena manera de dar el run y de inmediato ejecutar el agarre. No le deja cargarse, la detienen de inmediato. Vuelve el buque en antiaéreo. Venía con la misma. No pasa nada, marcando distancia. Prefiere no castigar esa onda de energía. Prefiere no meterse en problemas, no comprometer al personaje. Pues el throw puede ser buenísima. Combo, combo en el corner. Uy, Waco presionando botón, lo que les estaba diciendo. ¡Ah, oh, qué buena, hermano! A nada le pasó rozando. Vámonos al ready y algo, hermano. Bájame, DP, llega al gusto, una retiñe, pasa nadiñe, la V no pudo llegar. Queriéndole sacar el máximo provecho a Leona. Y otra vez paré, güey, no más. Están llegando con los personajes sin merma. Venga, bien con los fuertes. Uno y dos, la clásica, la característica, no termina cayendo. Pero en este Argentina Break Break, sí, el daño va a ser buenísimo. Saltos neutrales de parte de DJ Lucho, queriéndose adelantar a lo que no estaba escrito. Vuelve a conectar la misma cacharrón, que se levanta con Wake Up DP. No le importa nada, un pequeño golpe, la segunda. Un golpe, ganando arriba. Cuidado, sigue generando Block Stun. No sabe cómo quitarse el problema. En este momento entra la reja, se la roba cacharrón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! Se la logró llevar 10-9 el marcador. La presión que no se dio en la esquina. No manches. Y se adelantó. Eso fue un punish, ¿eh? Vamos a ver. No ha podido avanzar del número 10 DJ Lucho. No le ha permitido avanzar después de ese número 10. No quiere ver el número 11. Quiere primero emparejar la cosa. 10-9 el marcador. ¡Óigame, no usted lo ahorcó! ¿Cuántas veces la va a ahorcar? No, se le bajó bastante. Venía con el mini. Mira cuánto le baja con el 30. ¡Otra vez! ¡No más! ¡Cuánto daño! ¿Cuánto daño le hizo en la esquina? Fue bastante el daño que recibió. Quiere llegar desde arriba Chang. No, señores, buen golpe. Interfiriendo también de inmediato Chang. Uno contra otra. Viene la quemadura de tercer grado, hermano. Por abajo, cuidado, rápidamente se pone a cargar la esfera. No pasa nada, se va para atrás con el back roll. Death throw, excelente straight. Una vez que se habían zafado, otra vez viene la horcadera. Parece y sabe que es viernes de ahorcar ruca. Hasta que le hagan ¡Oh! Y la segunda. Tercera la vencida, sí, señores. Se viene el round 3. Y poco a poco, queriendo hacer el corner carry. Y se la paga con la misma moneda. DJ Lucho Lion no pudo hacer ya más. Vamos a ver. Round número 4. Ya viene. ¡Ay, oh, qué bonito back throw! Le ha hecho varias veces la misma jugada. Le ha funcionado muy bien como está mixeando. Throw de parte de Lion de inmediato. Está nada de cargarlo, señores. Sí, le termina quitando el poder. Buena, sabia decisión. Buscaba el segundo golpe en Yogun. No pasa mayores. Conecta los golpes, pero no puede finalizar el combo. Down de
Uy, oportunidad de oro, donde le meta ese doble, se acabó. ¡No! Bien en el Ertuer. 10-10, empata la situación. Está cerradísimo este torneo, cabrón. Correctísimo, es viernes de ahorcar morras y el Chang lo tiene bien establecido. No va a haber cambio, se va por la misma. Buen castigo. ¡Ay, mira nada más! Mira nada más, qué bonito trade. Todo se hace lento, hermano. Todo lo veo tranquilo. Y ya viene el gordito buscando rápidamente las opciones con el salto. Muy buena reca. Otra vez. DJ Lucho ya saca a Mai Shiranui y mete a Yori Yagami. Lo cual me parece bien, ¿eh? Insisto, como que sentía que ya esa Mai no estaba teniendo el mismo impacto que estaba manejando al principio del macho. Y vemos cómo Yagami ahora sí se logra llevar al primer personaje. Ready, go. Buen escucheo. Otra vez le repite la dosis, un antiaéreo. Llegando desde arriba Yori Yagami, no pasa mayores, 1 y 2, buscando rápidamente fucheo, no lo consigue, esta vez sí son 3 recas, bueno y rápido con el salto, ese Yagami rápidamente llegó a poner en cintura 3 recas que no llegaron, quedaron en Wii Pony. Y lo que sigue, le buquen. No, un pequeño golpe putzi, antiaéreo. Doble salto, le detiene ese regalito allá adentro a Dis Howard, quien ya cuenta con la vida palpitante, ya tiene esa crítica live. ¡Uy! ¡Oh, backthrow! Buenísimo. Buen golpe de parte de DJ Lucho, no le permite ya manejar más a Dis Howard, se lo quita con un back jumping overhead. Tiene el rank 4. Y Lion está sintiendo el poder del abominable hombre de las rejas. Que DJ Lucho cambió, posicionó, quitó del margen a Mai Shiranui para poder meter a Yagami. ¡Qué buen daño! Dios santo, terminó pegando todavía el hit de la patada en el cielo cuando estaba a esa espera. ¡Uy! Se quiso adelantar. Buenísimo el esquive hacia atrás de parte de DJ Lucho. ¡Mira cuánto daño le termina bajando con ese throw! Los dos tranquilos, ninguno de los... ¡Oh! Ninguno de los dos será DP. El Airepuken. Los Repuken son la leche, hermano. Change my mind. Oh, bueno, podría ser otra más del abominable hombre de las rejiñas. ¡Entra el Warcross! ¡Esquive absoluto! ¡Argentina Breakbreaker! Va a meter los Machine Gun Punch, doble vez el DP, ya lo estaba esperando Lucho, no se precipita, se tranquiliza pensando. Con cabeza fría se logra llevar ahora sí y por fin el 11 a casa. Miguel Sánchez, bienvenido. Pensé que se lo iba a llevar, sentía que se lo iba a llevar. Recuerden seguir esta página, señores, dejar su like. Recuerden que aquí se viene un tiro, un torneo bastante bueno, bastante grande. Algo que no se ha visto ya, un torneo presencial. Que va a tener, la verdad, muy buenos jugadores. Que se va a poner pero de 10. O sea, yo no puedo esperar a ver cómo va a estar este torneo. Les hago mención del que va a ser también patrocinado por LDA con $350 de bolsa asegurada. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser, DJ Lucho! ¡Oh! Me recordó Ángel de la 2002 haciendo la pura traba. La pura traba en el corner. No le presenta el suelo. ¡Qué porquería lo que nos acaba de mostrar DJ Lucho! Como les iba diciendo, $350 más lo que se acumule de los jugadores, únicamente 100 pesitos.
100 pesitos va a ser antes del 2 de agosto, después del 10 del 2 de agosto serán 130 pesos. Será entre el 8 y 9 de agosto cuando se va a estar llevando a cabo este torneo en Toluca, en el despacho del COP. Yo estaré completamente en todo en su margen y esplendor de ese torneo. Voy a estar en persona ahí en Toluca para que lo puedan disfrutar y se puedan narrar de comienzo a fin. Para los que gusten inscribirse es con Atena MX, o bueno, puede ser en esta página también para que pidan la información y puedan ser parte de este torneo. Todo ese torneo se va a transmitir por aquí mismo. 11 a 10. El tiro pinta bastante bien ya. A través de Chip Damage. El agarre, buen mix up. Cambiando la jugada. No pudo llegar. Vamos a ver. Yagami en contra de Leona y DJ Lucho. Qué diferencia. Insisto, el impacto ya no era el mismo con Mai Shiranui. Cambia con Yagami. Yagami ya le está rindiendo buenos frutos. Está llegando al tercer personaje. Siempre con un personaje arriba, con una ventaja clara DJ Lucho en este momento. Lion, alias Cacharrón, tiene que buscar las maneras de ya quitarse el problema de encima porque se está viendo bastante difícil. Llegan a tres rectas, parecía que ya estaba muerto. ¡Oh, New Game! Pero esto es para DJ Lucho. No, mi estimado Alexis, o el día de hoy terminarían las retas de COP 96 de este lado. Esta va a ser la última reta que vamos a presenciar de Peruvian Challenge COP 96. Ready, go. Y ya comienza. No pasa nada, unas cuantas requiñas contra requiñas. ¡Ah, caray! Me gusta esto. Mirror match, a ver de qué Yagami sale más flama, de qué Yagami sale más reca. ¡Uy! Salto largo, completo, buscaba rápido el castigo, no entra, las tres recas son obsoletas. ¡Ey! Pero aún así se levanta DJ Lucho con ese DP. Le funciona la estrategia, Cacharrón. Vamos a verlo. Ya venía con la onda de energía. No pasa nada. Lo mantiene Cacharrón ahí en el corner. Buen DP. Excelente DP, diría yo, ¿eh? Recas para castigar eso que se punish. Otra vez Warcross. Buscaba el Warcross en la segunda. Tercera vez las recas están, pero presentes al margen. No le dejó hacer nada a DJ Lucho con esa Leona. Clarksteel realmente con un camino, híjole, siento decirlo, pero sumamente difícil, sumamente complicado. Buen DP. ¡Ah! Todavía le quita el power. ¡Ahí está! Argentina Breaker como reversal. Por eso debes de tener cuidado. Por eso es buena opción en contra de las recas de Joy. Y llega el que le gusta dejar huérfanos a los niños. Llega Giz Howard. Tiene que aguantar. Está muy difícil. Una vez que lo tire, ahí es donde tiene que aprovechar. Bonita manera de ejecutar el Argentina Break Breaker. Metiendo un poco de delay después del pushback. ¡Oh! Counter. Ganando arriba. Esquive completo. Buscaba el antiaéreo. ¡No, trade! Se los dije, estaba muy pelado. 12 a 11. Y el mirror match que le trabajó, que le dio la oportunidad ahí a Cacharrón de jugar Yori contra Yori, le ayudó muchísimo, ¿eh? Muy bien hecho ahí. Buena, sabia decisión. Están a la vuelta de la esquina de poder ver quién gana este round. Fíjense que a la vez es lo bueno de tener estos match largos, porque a lo largo del matchup se van adaptando. Tum, tum. Hoy nada más. Pram, 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 pram. Venga, salto neutral. Rápidamente pone a girar la espera. Otra vez para atrás. No, para atrás, para adelante. Mira cómo le hace el salseo. Mira cómo le baila. El chip. Bien, no se va al frente porque sabía que lo iban a agarrar. Inteligente decisión y buena reacción de Lion. ¡Perfect!
Vamos a ver, un punto lo único que los diferencia. 4 puntos para DJ Lucho para llevarse esta partida, 5 para Lion. Y no han llegado ninguno de los dos, las dos veces el kickbox no ha llegado al golpe. Back jockey overhead, el viernes de ahorcar leonas. Va para la esquina, aquí podría aprovecharlo, viene con el segundo, quería volver a conectar el golpe. ¿Cómo tiene medido el timing en el que está quedando la esfera de metal? No lo sé. Overhead. Ya conectaba buscando la misma. El tercero sí conecta. Híjole, 50% menos de vida del lado de DJ Lucho con esa leona. ¡Ay! Pero mira lo que le terminó bajando ahí, papá. Venga, el down de ante aéreo. Buscando ya la opción, está pensando, quiere obligarlo a saltar. No sé, de DJ Lucho, muy bien trabajado. Ya logra empatar prácticamente la situación. Otra vez, no pasa nada. Buscando la patada, excelente las dos. Llega con ese salto. Viene el Yagamis. Bueno, el antiaéreo otra vez, le repite la dosis. Quiere hacer lo mismo, 1, 2 y 3. Hacia aéreo, DP de parte de Yagami. Cuidado. ¡Ey! Sí se anticipó. ¡Muy bueno! Ya no tiene nada. Máximo del lado de DJ Lucho. A mí lo que no me deja de sorprender de la COF es cómo tienen que castigar, casi todo entra en trade. O sea, casi todo pegan los dos, eso es un trade. 1, 2 y 3. Tiene que respetar, tiene que respetar. Lucho no tiene vida para poderse dar el lujo de intentar atacar la segunda reca. Crossover, baby, de parte de Lion. 12 a 12 el marcador, se empató esto. Se prendió esta wea. Esta wea, weón. Ya se prendió, Esto ya es, ya aquí sí. Es el todo nada. Tienen que jugar a sus máximas capacidades. Vamos a verlo. Porque de inmediato comienza con esos saltos. Se quiere ir para atrás, no pasa nada. El down de... Otra vez la esfera de metal cargando. Muy bueno con ese safe jump. ¡Oh! ¡Muy buena! Se levanta presionando botón. DJ Lucho le sale la jugada. Logra quitarse el problema de ese Chanko Ehan, que ya lo lleva al corner. Pero otra vez gana arriba. Buscando la misma, se va con la rodada hacia atrás. Termina aguantando, no pasa nada, un pequeño golpe, compromete por completo el wall cross, ahí está, y cuando el tiempo estaba de su lado, termina funcionando, ya lo tiene, se va para atrás, qué manera de llevarse el macho por timeout. Oh, buenísima la manera en la que se lleva el round pasado con Chan. Lo trabajó hasta poderle mermar la vida que necesitaba. DP ya está viendo cómo castigar DJ Lucho. DJ Lucho ya está entendiendo la fórmula para poderse quitar esas tres retas de Yori Yagami. Entra un counter. Llega por arriba. 1, 2 y 3. Tiene el máximo prendido. Buen Warcross. Llegó justo cuando lo necesitaba. Ojo aquí que DJ Lucho también ya aporta por dejarle todo el peso en los hombros a Yori Yagami. Mete como intermediario a Class Steel. Y me gusta porque sí, aunque muchos digan que no, es súper importante el acomodo de los personajes. Súper importante, señores. Buen agarre. DP, ¿no?
Agarre una vez más. Yagami contra Yagami, lo que les estaba mencionando. El peso en los hombros se va para Yagami de parte de DJ Lucho. Decide cambiar la estrategia con Clark Field. Venga, doble, triple, no señores, ya lo estaban esperando. Buena manera de castigar ese short hop. Otra vez, uno contra uno. Uno, dos, tres. ¡Uy, buen esquive! Yo pensé que ya había entrado ya el Warcross. Sigue aguantando con el gusto. Reca contra Reca. Los dos viendo de qué requiña, de qué llori salen más recas. Ahí está el Warcross, no termina aprovechando. No lo tenía esta vez medido. No le salieron los cálculos, pero sí le sale la partida. 13 a 12 el marcador. Correctísimo, pura pelea de Emos. Disculpa, fue hacer una pequeña y breve escala. Vamos a ver lo que nos están dando estos compañeros, porque me estoy perdiendo de Pico Match. ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Ay, sigue viva! Cuidado, el chip de Match no es suficiente. Se avienta, no le importa nada. Mira cómo castiga. ¡Ay, buscaba doble overhead! ¡No conecta! ¡Aferrado, DJ Lucho! Y ya comienza Luchini. Luchini, hermano, de inmediato hacerle el castigini al cacharroquini. Venga, el agarre lo va a bajar mucho. Sí, señores, dos barras y que será 10% más de vida. ¡Qué porquería! ¡Oh! Ganando en el back jump y pone a girar la esfera. No puede ser. No puede ser. Está muy difícil para Clark sin poderse acercar a ese chan. Para atrás, para adelante. ¡Oh, no pegó la esfera! Sí, señores, es una guerra psicológica, igual conocida como el main game, que se están dando de verdad, pero con todo en este momento, sí, ya la psicología, el factor RIT, tiene que estar, pero en lo más alto en esta pelea, le hablo bien en serio. Bueno, el castigo en el cielo. Doble vez con la patada, lo va a dejar en el corner. No, señores, termina pegando, lo va a mandar al sorete. ¡Hey, come on! ¡Oh, venía el agarre! Se va para atrás, buen Led Booker. ¡Led Booker! ¡Red Booker! ¡Lady! ¡Yao! ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡El salseo! ¡Atrás, adelante, adelante, atrás! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí, señores! ¡De inmediato! ¿Dónde pega Yuri? ¡Tiene que haber recas! ¡Ay! ¡Le falló! ¡No! ¡Ya no se lo permitió! ¡Luchini le saca toda la shit! ¡Poniendo esto 13 a 13 el marcador! ¡Qué bárbaros, güey! ¡No más está pinche! ¡No, este tiro está pero apretado, güey, cerrado así, pero cañón! O sea, no, 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 ya de verdad.
Este tipo de duelos son súper cansados. Súper cansados, señores, de verdad, hablo muy en serio. Eso también inflige cuánto tengan acostumbrado. Hay jugadores que no aguantan matches tan largos. Se merman, se caen, o sea, no toleran tanto estar en ese estado en el que estás jugando, mezclando a cada rato, haciendo mix-up a cada rato, cambiando la estrategia de juego. O sea, es una joda mentalmente, créanme que sí van a terminar agotados tanto Lion como DJ Lucho. 1, 2, 3, sigue aguantando, venía rápido con ese short hop, termina castigando por completo, excelente el agarre. ¡Oh! Golpe de Mitty. Están arriba, viene al frente. 1, 2, tiene que aguantar. ¡Oh! Le esquive después el Argentina Breaker Switch Corner. Sale rápido de la presión, faltándole al respeto Lion con ese wake up DP. Y los proyectiles están empezando a castigar a DJ Lucho de una manera fenomenal. No puede ser, DJ Lucho pierde al segundo. Yagami contra Yagami. No, está muy pelado ya. Es que, o sea, he visto los comebacks, los runbacks que pueden hacer de 3 a 1. Pero es que el Yori Yagami de Lion todavía tiene la mitad de vida. Bueno, 1 y 2. Excelente reversal. DP de nuevo está, pero completamente ofensivo. Este muchacho Lion ya es castigado. Se dieron cuenta, todos los huecos fueron DP. ¡Oh! ¡Patadita, papu! A distancia, sí, sabiendo lo que se tiene que hacer. Otra vez, buena, bueno, el Whip Pony se ha castigado de inmediato por ese DJ Lucho. Doble, le termina bajando enfrente en sus narices. La hace la burra para poderle evitar el máximo. Y ya viene, los dos lo tienen cargado. Aquí debe tener cuidado. No pasa mayores antiaéreo que le da el punto 14 a 13. A dos puntos de ganar esto, Lion, alias el catch and run. Vamos a ver si el DJ saca la tornamesa ya y se pone a mezclar el mix-up, el juego, las entradas, todo lo tiene que hacer en este momento. ¡Vámonos! Arrancamos 14 a 13 el marcador, 13 a 14, pavor. El buen cacharrón está al revés el punto, creo. Venga, buen castigo arriba. Se lo quiere llevar al corner, no pasa nada. Buena las dos requiñes. Otra vez. ¡Ay, buen reversal! Es correctísimo, Claudio. Yori aquí está, pero en otro nivel. O sea, Yori de verdad está, pero... Ese brother es el top tier, si no es que el god tier de este juego, sin lugar a dudas, ¿eh? Exactamente. Top 3 Shin, Yori, Matsuri. Completamente de acuerdo con Luffy. Sin lugar a dudas. Bueno. O sea, hay top tiers, pero yo creo que los God Tires List de este juego son esos tres que acaban de mencionar. Shin, Yori, Matu. No más, o sea, Hitbox, la velocidad y el recovery que tienen en golpes neutrales es una cochinada, bro. Además de que casi todo es safe, puedes seguir proponiendo, no parar de proponer. Ya le catamos el cacharrón, hermano. Cuidado, doble vez por arriba, bueno por abajo, lo va a dejar en el corner. Buena, Let's Buken. Otra vez, buscando el mismo Red Buken. No llega, papu, no llega. Ya no tiene nada en este momento. Le puede decir te quiero y se va, igual que tu exnovia.
uy, uy. Van 14-13 favor Lion. Vamos a ver en qué culmina esto. Qué manera de comenzar de parte del catcher Ronick. Esta vez sí llega. Esta vez sí llega. Esta vez sí concreta. Muy buen air. Led Booker. Ya viene. No. Antiaéreo. Buenísimo. Ese back jumping no lo había visto que lo hubiera utilizado. Y el Lucho y ahorita sí le funcionó. Lo que pasa es que muchos van a decir, pero ¿por qué no siempre hace antiaéreo? Es que tienes que estar a cierta distancia para poder castigar. Hasta que el pushback del ataque te deje en una posición en la que no quedes en negativo y puedas castigar. Vamos a ver. Otra vez. ¡Ah, bonito! Otra vez, abajo y arriba, papu. Venía el Getira Breaker, no termina soltando golpe. No me parece muy buena opción en este momento la que está manejando Lion, que ya se encuentra en el corner. Va para atrás. Mira, mira cómo se mantiene. Mira cómo no se dispone al ataque. Quiere quedarse. Pone a girar. Cuidado. Ahí se viene la espera. ¡Oh! ¡Qué manera de esquivar todo, Lucho! No puede ser. ¡Qué manera de estar esquivando! Lo está ahorcando. Óigame usted. Suéltelo ya. Está muy tocado. ¿Quién da el golpe? ¿Quién da el golpe? ¡Oh! Terminó siendo Lucho. ¡Oh, por Dios! ¡Qué tirazo, señores! ¿Sí van 14-13? O bueno, quién sabe, a lo mejor ya tienen su libretita. Digamos que van 15-13, señores. Se me fue un putico a lo mejor a mí. ¡Qué bien, eh! No, jugó muy bien ahí, bien inteligente Lucho. 15-13. Van 14-14, ¿verdad? Van 14-14 el marcador. Sí, gracias, gracias, Lucas. Porque sí, sí, van 14-14. A ver si ahí nos apoyan los compañeros de Arcade Los Ángeles. Esto está empate, señores. Los dos están a dos puntos nada más de llevarse esto. A dos puntos, señores. Y mira cómo tiene el opening. Cómo comienza Pierce Attack cochino, grotesco de parte de Lucho, bajándole mucha vitalidad. Y viene el gusto, lo deja knockdown. Llega por arriba. 1, 2, 3, otra vez. Le quería repetir la dosis. No, señores, no termina castigando Warcross de buena manera. Bienvenido, Roger. ¿Cómo estás, hermano? Buena noche. No, puede ser Charles Moore rápidamente castigado por el DP. Otra vez, otro trade. ¡Otro trade! ¡Dios santo! ¿Estos güeyes están sincronizados o qué? ¡No! ¡Buena! Se la lleva Lucho con el antiaéreo. Pinza 3 el marcador. ¡Led Booker! Poco a poco lo lleva al corner. Quería conectar por abajo y escucha nada más ese jazz improvisado que se escucha al fondo, hermano. Doble vez, triple vez que le castigan esos short hops. Oh. Buena la onda de energía para mantener distancia. Oh, ya está jugando más cochino. Está jugando más estratégico este DJ Lucho, eh. Venga ganando arriba. Aunque se vaya Leona, ya hizo su trabajo. Sí, sí, ya hizo su chapa. Let it go. Vamos a ver. Vamos a ver. Otra vez. Lo va a mantener ahí en el corner. No pasa nada. Le vuelve a conectar el Tuken. Excelente el agarre. ¡Uy! Mucho daño ahí con ese salto neutral. Aún así se lo lleva muy rápido Lucho. Y otra vez volvió a hacer las mismas Lucho, cambiando los personajes, acomodando a Yori como último. Y esta vez Clark Steel como intermediario. Buen esquive, lo empieza a ahorcar de inmediato. Bueno el daño. Poco a poco se lo va a llevar al corner. Catch and run. Catch and run. Catch and run.
Ma, cómo te termina esquivando la bola de acero después con el Argentina Breakbreaker. Lo deja del córner, no una, sino dos veces la acomoda. Le hace la asiática de ladito, hermano. 15 a 14, si no mal recuerdo. Y si yo estoy mal, pues entonces ya quedaron 16 a 13. Terminaría ganando DJ Lucho. Entonces hice ya 15 a 14, 15 a 14. Gracias, gracias Lucas ahí por el apoyo. Por el momento. Sí, me están confirmando. También ahí está la banda del chat que sí van 15 a 14. Muchas gracias. El último punto. Match point para DJ Lucho. Si gana esta. Si gana esta, Lucho. Se postrará ganador en contra de Lion Cacharro, que definitivamente también está brindando un temible match. Ya pone a girar la espera. Triple salto, qué bonitos esos short hops fueron, tres para poderle generar el throw. Y ya veo que tiene un cambio. Lion dejando a Mature. Este es un FT a 16. Vamos a ver match point para DJ Lucho. Y para la suerte de Lion, termina ganando el primer personaje. Dios santo, qué nervios, qué maldito. Qué estresante ha de ser en este momento ser ellos. Mira, doble, triple jab, queriendo ganar arriba. Termina saliendo DJ Lucho, privilegiado en este earthwork. One back jumping. Viene la bola cargada, no termina conectando. Otra vez lo termina parando, uno y dos. Rápidamente el cuarto termina entrando. No llega, esa espera. Otra vez la riga contra la reja, lo termina parando. Mira cómo está presionando ese botón. ¡Ay, qué bonito! ¡Turia! ¡Ay! ¡Ay, muy cerca! Pero le pasó rozando, ¿eh? Le pasó rozando. De haberle pegado esa espera, le hubiera bajado demasiado. Esta vez sí conecta. 25% de daño a ojo de buen cubero. Uy, el jab chip damage. Venga, buen agarre. Se va a la segura. Lo que me gusta es que DJ Lucho juega y también bien safe. Ahora vamos a ver por qué ahora sí llegó después del broken. Llega otro broken. So broken, dude. Bueno, el agarre. Quiere ganar arriba. No, señores. Dos veces por abajo. Buscaba rápidamente ese shadow jumping para poder castigar. No lo logra. Buen bote. Termina aguantando por el otro lado. ¡Uy! Parecía. ¿Qué pasó ahí con la hitbox? ¡Oh! Mucho chip damage. Muerto, esquive, buen golpe. Aferrado DJ Lucho, pero Cacharro llega al 15 a 15. ¡Qué locura! Esto es un manicomio. Dios santo, 15 a 15. El marcador, no te la puedo creer. No te la puedo creer, llegando al último punto. Qué manera de estar dando este espectáculo entre Peruvian Challenge Cup 96. Hablo bien en serio, qué locura. Vamos a ver, fierce attack para DJ Lucho, aquí se decide todo, buena manera de castigarlo de inmediato con el agarre, 15 a 15, empate, marcador,
Último punto, qué manera de acercarse caminando de inmediato, pegando abajo, buscando doble overhead DJ Lucho. Cuidado, ahí estaba Lion cargando la esfera de metal, una vez más queriendo pegar por abajo después con ese run. No pasa nada, ahí está el golpe. Propone uno, propone el otro, baja uno, baja el otro. Lo deja del corner, buen agarro como reversal para poderle castigar y bajarle. Mira cuánto le termina bajando, por Dios. Viene otra vez con la esfera de metal, ganando arriba. ¡Oh, shit! Se terminó ganando otra vez. Vamos a ver. ¡Oh, ganando arriba! Otra vez le repite la dosis. Muy buen castigo, hermano. A un punto. Ese chat que no está haciendo mucho. Excelente. Puede girar la espera. Otra vez le repite la dosis a Lucho. Tiene que tranquilizarse. Tiene que jugar con cabeza fría en este momento. Es el último punto. Los nervios están al máximo. Aún así se pone a cargar de frente. No le importa nada. Los dos trabajando. Dando golpes a la nada. Ninguno. ¡Ah! De los dos quería llegar primero. Llega Clark Steel. Bueno el golpe. Bug jumping de parte de Lion. No le deja cargar, le está quitando el poder, le está quitando el poder y aún así Lucho se lleva al puerquito valiente. Lady Go. Vámonos. ¡Uy, uy, uy! ¿Para dónde? ¡Patrañas! ¡Furia! ¡Furia! Buen agarre. Genial, salto neutral, no pasa nada. Un pequeño short hop, vuelve a repetir la dosis, vuelve a esquivar como los grosos. Excelente el agarre de parte de Lion. Para atrás, para adelante, ¿dónde va a ser el golpe? Buena manera de detenerlo. ¡Oh! ¡Ay! Ya no tiene nada ese Clark. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué manera de meter el Argentina Break Breaker! Esquivando el poder, el chip damage. Aún así Lion se lleva a Clark, pero sin no haber hecho muy buen trabajo. Vamos a ver. Llega con el gusto. Bueno, el DP. De inmediato hace el agarre. El mix-up sabrosón. ¡Ey! ¡Oh, por Dios! Está completamente igual. Últimos personajes. Esto parece una gran final. Vamos a ver quién termina ganando. No lo sé, señores. Los dos queriendo castigar arriba, llega rápidamente con la reja DJ Lucho, después con el DP Lion. Cuidado, están distantes, el último tiro, aquí se decide todo. Quién gana, DP, muy tocado Lucho, sigue aguantando, viene con la reja, le propone la misma. Reja contra reja, esto es un requerío, ganando arriba, ¡ah! Se le fue los nervios, le hicieron dar el rollback. Y con esto gana Lion, se lo lleva Cacharrón. Cacharrón, Cacharrón. Cacharrón, Cacharrón. Termina agarrando Cachatronics. ¡Qué batalla nos acaban de dar! De igual manera, DJ Lucho, un maldito crack jugando la COP 96. Creo que aquí ganamos todos, señores. Gana LDA, gana Argel Los Ángeles, gana Atena MX. Ganamos sobre todo todos los que estamos expectando este espectáculo. No, qué bárbaros. En serio, cuando digo, hablo muy en serio. ¿Qué jugadores tienen, eh? No manches, qué torneazo el que va a ser este gran torneo de Peruvian Challenge COP 96. No juegues, no se lo pierdan, banda, de verdad. Va a estar, creo yo, de 10 este torneo. Me doy por bien servido con lo que acabo de ver. Creo que ganamos todos los que estuvimos aquí en esta transmisión. Si quieren ver este contenido, también lo pueden ver por YouTube de parte de LDA. Pero no, de verdad, qué cochinada, qué porquería. Y recuerden seguir esta página, señores, porque aquí es donde se va a vivir el torneo que se aproxima, que ya tenemos a la vuelta de la esquina y que va a estar fabuloso porque va a ser nada más y nada menos que en el face to face. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser presencial, señores. Entonces, no se lo pierdan.
como tal. Vamos a comenzar en la fecha 8 y 9 de agosto, va a ser este torneo que se va a vivir en nada más y nada menos que Toluca, en Toluca, en el despacho de KOF que muchos conocen. Yo voy a estar ahí en vivo con todos ustedes narrándolo todo el torneo de principio a fin, y pues bueno, nada más un módico, un algo humilde ahí, $350 como bolsa asegurada, más aparte pues las inscripciones para los tres primeros lugares, ¿no? Entonces va a estar de 10, no se lo pierdan, sigan esta página porque aquí se va a estar viviendo más KOF. Yo les agradezco mucho su tiempo, de mi parte sería todo, yo soy Stroke22 para toda la banda gamer, me quedo completamente satisfecho con los tiros del día de hoy, fueron una reverenda pasadez, o sea, de verdad, felicidades a Perú, felicidades ahí a toda la gente que hace esto posible, porque estuvo de 10, estuvo de bien, o sea, estuvo de 10, no puedo decir otra cosa. Muy cabrón, neta, de verdad, el estilo de juego que tienen allá. Nos estamos viendo, díganle no al Game Over si se quieren inscribir con Atena MX, lo pueden checar o aquí mismo. Ahora sí nos estamos viendo, cuídense.